y es que en este lugar hay una playa nudista. Un letrero que decía, no fotografías. Yo espero que no nos encontremos con nada, que no queramos encontrarnos, amigos. Ya saben, Honduras está rompiéndola. Miren cómo se ve de azul el mar, esas partecitas azules espectaculares. Y no van a creer qué ha pasado, hemos podido llegar a la parte de la playa nudista. Algo novedoso el tener una playa nudista, pero la verdad... Voy a aprovechar para meterme y refrescarme en este lugar. El agua está súper tranquila, deliciosa. Lamentablemente les cuento que el día de hoy está cerrada. Pillen, antes de almorzar, vieron que estábamos en esa punta. De hecho, este predio es privado y me dice José que está a la venta por si alguno de ustedes quiere comprarlo. Pero bueno, el tema es que hemos llegado al nuevo espacio. Es un resort, se llama Paya Bay. Tiene algo muy, muy especial que quiero contarles adentro. El ingreso a este lugar sí cuesta $5. Y aquí va la otra parte de lo que les estaba comentando al principio del video. Todas las playas en Honduras son públicas, pero si el predio donde está la playa, pues es privado, tienen derecho a cobrar lo que quieran. Si yo entrara a este resort por medio del mar, o sea, si yo me vengo por allá en una lancha y entro a este espacio, no me pueden decir nada porque entré por agua. Pero como vengo en carro, hay que pagar la entrada, amigos. Esa es la diferenciación que quería hacer. Es un lugar bien tranquilo, además tiene una vista hermosísima porque está obviamente en una punta. De hecho, acá se puede hacer diferentes actividades. Gusta mucho el tema de la tranquilidad, el yoga. Miren esto. No se escucha una gota de silencio. Aparte de las olas pegando aquí en el mar. Miren esta belleza de locura. Miren qué lindo. Un muellecito que tienen para admirar toda la costa. Toda esta punta. Miren esto. Algo interesante que pasa en este lugar, vamos a ver qué pasa si nos dejan ingresar, y es que en este lugar hay una playa nudista, una playa especial. Como los huéspedes normalmente son personas extranjeras, entonces este hotel generó y creó una playa nudista. Está interesante el tema, diferente, yo creo que me da un poquito de pena. No pretendo obviamente ir a la zona porque es una zona exclusiva, es una zona para realmente clientes que quieran estar y disfrutar, digamos, al aire libre, como Dios los trajo al mundo, está perfecto. Pero hay unas zonas que me han dicho que es la mejor playa de esta zona. Así que yo pretendo llegar a ese lugar. Es el restaurante del lugar. Miren esto, está súper lindo. Ya nosotros hemos pagado nuestro day pass. Es el que les contaba que cuesta $5. Y eso te incluye estar en el lugar, la playa. De hecho también, el dato, tiene acceso directamente a la playa nudista si tú quieres hacerlo. Obviamente con todo el respeto y como con toda la actitud, porque para muchas personas es algo que les gusta, normal, y está bien. Así que los que quieran asistir, tranquilos, bienvenidos. Pueden tener una experiencia diferente. Aparte, también acá se puede hacer senderismo. Miren qué chévere, acá estaba leyendo esto, senderismo y bueno, está el restaurante y lo que les estaba contando. Yo me voy a conocer la playa que me han dicho tienes que conocer, no te puedes ir de Roatán si no conoces este lugar, así que por eso pagué mi day pass. No es que pase el day pass aquí, ojalá, no, amigos, este video tiene que continuar, pero conoceremos los mejores lugares y espero que ustedes estén disfrutando de esto tanto como yo. Bueno, ese ya es el sendero que nos dirige a la playa. De hecho, había un letrero que decía, no fotografías. Yo espero que no nos encontremos con nada, que no queramos encontrarnos, amigos. Que ustedes sepan que acá existe esto. Yo la verdad me sorprendí bastante porque aquí en Latinoamérica no es muy común este tipo de playas. Ya saben, Honduras está rompiéndola. Hemos bajado a un punto hermosísimo. Tienen como diferentes espacios a lo largo del hotel para que la gente se siente, aprecie la vista. Van a admirar, yo estaba allá, vengo de por allá y miren la vista por acá, juepucha. Hacia esa zona hay playa, amigos, miren, pero tenemos un problema. Hay gente que está desnuda en esa playa. Wasted. Y pues obviamente no quiero grabar gente que esté desnuda. Y eso va en contra de, obviamente, violar la privacidad de las personas. O sea, vienen hasta este punto que está muy escondido para poder disfrutar, para poder descansar, para poder, mejor dicho, desconectarse. Pues amigos, no les vamos a dañar la desconexión aquí grabándolos. No. Grabaremos un poquito como se pueda, donde pueda grabarles a ustedes para que vean la playa, porque la playa de verdad es una cosa re loca. Pero está ese pequeño detalle en el cual vamos a tener mucho, mucho cuidado, porque lo más importante es que la gente se sienta bien. Así que vamos a ver qué hacemos. Miren, ese es el lugar en que estábamos. Una chocita, unos asientos frente al mar. Qué locura. Subimos todas estas escaleras. Tenemos que darle toda la vuelta a este risco para poder encontrar el punto perfecto de mostrar en la playa, hombre. Bueno, esta es una forma que les puedo grabar la playa. Miren esto. O sea, obviamente está súper linda. Un poco movida, como les he contado anteriormente, pero es más que todo por el tema de la lluvia. Pero si ustedes miran esta belleza azul hermosa. Ay, Dios mío, me quiero meter. Hacia allá, el mar espectacular.
Por acá entramos ya a la zona del bar, con una vista hermosísima, camas de masaje. Y tenemos acá, por ejemplo, los precios de los cócteles. Un Sex on the Beach, que lo conozco por lo menos, cuesta $8. Frozen Coconut Mojito, $8. Margarita, $7. Un agua, $2. No está como tan fuerte, la verdad, para ser un lugar que está en la punta, punta. Tiene precios muy buenos. Bueno, esta es como el acceso a la playa que les estaba contando. De hecho, José me dice que esta playa no es que sea la playa nudista. No entendemos por qué la gente está desnuda, porque no es la playa nudista. La playa nudista está al otro lado del risco, por lo mismo, para proteger que la gente tenga más privacidad, que estén más tranquilos y que el acceso como que no sea como tan directo a... ¿Están ahí? No. ¿Quién sabe? Seguro de pronto, como no hay tantas personas, prefirieron estar más cerca del bar, más cerca de sus habitaciones. Puede ser conclusiones mías solamente. Bueno, de hecho, miren acá, Fire Island es la playa nudista. Nudista literal, o sea, ahí sí usted es libre de estar en pelota y no tiene nadie por qué entrar a esa zona si no está en pelota, pues. De hecho, miren, si no estamos desnudos, pueden explorar brevemente la zona, 15 minutos, pero no pueden permanecer en la zona sin previa autorización de la gerencia. No fotografías, o sea, re privado. Me gusta mucho porque si en algún momento me da por hacer eso y quiero estar libre, como Dios me trajo al mundo, pues me protegen, mi privacidad, nadie va a estar por ahí chismoseando. Por ahora no quiero, no pretendo eso, pero es un buen dato, amigos, ya saben ustedes. Este es otro estaderito, miren esto, ay Dios mío, qué belleza. Dice que normalmente hay 4 sillas, pero eso dice felices los 4. Ya admires esta belleza. O sea, no crean que les estoy dando publicidad al hotel, para nada, simplemente estoy explorando toda la zona y toda la punta. Pues ni modo, exploramos lo que haya, amigos. Bueno, y por acá hay otro lugar que José me dijo, prepárese, Laura, prepárese, porque es que a José le gusta venir acá. No va a la playa nudista, eso dice, ¿no? Okay. Pero miren esta punta, acá podemos visualizar todo. Ay, allá estábamos, ya le dimos toda la vuelta. Miren la belleza, tener acá unas hamacas. Y vamos a ir hasta este punto porque, wow, miren esto, qué lindo. Y todo este es el camino, por ahí deja a mi querido José, que me va a ayudar con unas tomas del dron. A ver, eso es importante. José es mi guía de la empresa Roatán Exclusive. Pero no solamente es guía, o sea, ellos organizan todo el tour. Normalmente tienen paquetes, obviamente. Pero, por ejemplo, yo que quería vivir como una experiencia diferente, lo que hacen ellos es buscarte las opciones. Yo dije, ve, quiero hacer esto, esto y esto. Y ellos fueron buscando, bueno, esto lo podemos hacer así, así, así. O sea, me dieron muchas opciones, lo cual me encantó. Porque, obviamente, como ven, es algo diferente, diverso. Bueno, yo hago muchas cosas y José siempre está con la mejor disposición para atender lo que yo quiera y necesite ver en la isla. Si ustedes necesitan rentas de carro, si ustedes necesitan dónde hospedarse, bueno, todo, todo. Que si ustedes van a venir por acá, no deben contactar. Por aquí nos dirigimos al paraíso. Obviamente eso es pura piedra. Y en esa zona hay demasiada piedra para bañar, pero yo creo que la gente igual se mete, pienso yo. No lo sé. Yo no me metería a un lugar así. Hay pedacitos que se ven así súper claros, que hay arenita, está súper bien. De hecho, ahí se puede pisar, me imagino. No sé qué tan hondo sea esto, pero yo quiero ver cómo se ve acá al final. Miren esto. Miren qué lindura. Miren cómo se ve de azul el mar. Esas partecitas azules espectaculares. ¿Qué tal nosotros aquí disfrutando de ese espacio? Así que me quedo aquí, amigos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Nos quedamos en Roatán? Demasiado hermoso, demasiado hermoso. Estoy feliz. Bueno, si ven que acá sí tenemos bastantes manchitas, dice José que acá le dicen Whitehall, es pura arena, de resto son como puras algas. Todo está lleno de eso, o sea, todo, igual creo que lo van a ver en las imágenes del dron. Y acá es como una piscinita, miren eso, han hecho un puentecito y se filtra, aquí se puede nadar, pero pues hasta cierto punto, ¿no? Porque es esta cantidad de algas, medio se mueve el agua, yo creo que aquí, no sé, no me metería, ustedes se meterían. Pero es que hay cantidad, miren esto, o sea, demasiadas algas, demasiadas. Vaya, y bueno, obviamente entre ellas siempre hay muchos animalitos que viven en estos ecosistemas. Entonces obviamente no se pueden pisar porque pues puedes afectar tal vez a algún animalito. Lo que sí es que esta parte obviamente como está protegida, aquí la roca es muy tranquila, se nota muy tranquila. Al lado está un poquito vigoroso el mar, pero esta parte es súper relajada. Y no van a creer qué ha pasado, hemos podido llegar a la parte de la playa nudista, la parte que sí es usada para que simplemente la gente venga en su privacidad y esté como Dios lo trajo al mundo, pero extrañamente no hay nadie, algo muy positivo. Y igual se las quería mostrar, veníamos de ese caminito como les estaba mostrando anteriormente y es este espacio como más privado y aquí las personas pues vienen, se relajan, están las sillas, admiran la vista y están en este espacio. Yo la verdad no me metería mucho aquí, lo veo como un poquito oscurito, hay demasiada
alga demasiada. Igual, como les digo, afecta a uno el ecosistema, entonces no. Así que algo novedoso el tener una playa nudista, pero la verdad no la elegiría. Miren esta cantidad, yo creo que yo en la vida he visto tantas conchitas juntas, o sea, todo eso es concha. Miren lo que me he encontrado. ¿Qué es esto? O sea, literal camina uno sobre las conchitas. Es que le venden a uno las pulseritas. Miren esta belleza. Ay, Dios mío, no puedo creerlo. Bueno, sí puedo creerlo, porque es que estamos en el lugar donde está el segundo arrecife más grande del mundo y el más hermoso del mundo, así que, pero es la primera vez que veo tanto coral en alguna zona, así que estoy aterrada. A ver, yo quiero que ustedes vayan revisando cada playa, porque al final del video me van a decir cuál de las cuatro playas que vamos a ver del este de la isla les encanta. ¿Con cuál se quedarían ustedes? Yo todavía estoy en la número uno. Por acá andamos de camino y quería contar lo siguiente. O sea, en estas zonas hay pocas playas accesibles como tal a un carro, que uno vaya hasta allá. No hay nada, pero es playa, no. Porque bueno, hay muchas comunidades y las playas, digamos, están como en el patio de tu casa, no es que sea turístico. Y aparte hay muchos resorts, hay como diferentes puntos de hospedaje especiales, alejados, sin bulla, súper naturales, súper así como les he contado. Pero como tal, puntos de playa, montones, no hay. Son las más conocidas y esas que los estoy llevando el día de hoy. Ya hemos llegado al resort, que es Turcos Bay, y quería mostrarles esto. Hay como unos 10 buses de cruceristas que han llegado el día de hoy, vienen a pasar como el día en este lugar. Creo que va a estar lleno, amigos, lleno. Miren, es un montón de buses. Como estamos en la zona donde está la comunidad Garífuna, amigos, el primer asentamiento, pues obviamente hay un spot dedicado a esta comunidad tan importante. Por ahora vamos a entrar al lugar, está súper lindo. El acceso no tiene ningún costo. Lo único es que tienes que consumir, obviamente, algo en el hotel, pues en el restaurante. Vamos a ver qué nos encontramos por ahí. Y vamos a chismosear la playa, porque al final eso es a lo que vinimos el día de hoy. Y sí, eso está súper lleno, pero está súper lindo. Quiero que vean, esta es la zona de playa. Está súper el ambiente, está increíble. Obviamente mucha gente haciendo cola para almorzar. Todos son cruceristas que vienen. Mucha música, obviamente, y viene, tiene zona de niños, qué bello, me gusta. Miren, eso tiene el lugar para que los niños jueguen, para que hagan castillos de arena, todo lo que uno puede necesitar. Un barco hermoso para los niños, y desde aquí cuidarlos y disfrutar de esta hermosura, está hermoso, me encanta. Pasa algo muy especial con este lugar, aparte de la belleza, obviamente, acá puedes hacer snorkel. De hecho, es especializado en el buceo, acá venden como todos los paquetes. Puedes hacer kayak, porque acá están como todos manglares. Pasa algo especial, y es que allá donde ven hay unos bungalows, no son para hospedar, sino para que uno pase el día ahí. Más que todo son obviamente para los huéspedes, pero esta es la playa, súper tranquila, deliciosa, muchas sillas para uno descansar, está súper lindo. A lo que vinimos, un sol espectacular, y aquí está el mar de esta zona. De hecho, me parece curioso porque acá está súper tranquilo, y la primera playa estaba hecho un león, eso rugía y... Otra opción demasiado increíble. Miren esto, se ve hermosísimo, hermosísimo, súper clarito el agua. Voy a meter un poquito a los pies. Ah, además está súper rico. Miren esto. Miren, de hecho aquí pasa igual que en Utila, tienen diferentes chocitas dentro del agua, lo cual es espectacular, me encanta. Porque así uno está dentro de la chocita, descansando, refrescándose, y hasta ahí te llevan los tragos y lo que quieras tomar, el agua, lo que quieras. Más súper bajito, miren los niños ahí jugando. Esto es como para uno relajarse. Las sillas, el acceso, y obviamente para la foto aquí, hermosísima. Ay, me encanta. El chisme del siguiente, los kayaks no se rentan individualmente. Así como un tour que dura como 30 minutos, cuesta aproximadamente unos $15. Hoy no está disponible porque hay mucha gente, hay cruceristas, y solamente está disponible para ellos. Pero normalmente siempre está disponible. Utilizan mucho el guía porque hay puntos estratégicos que quieren llevarlos a conocer. Así que obviamente para ir acompañados, para que no te vas a perder, para que no pase nada, es mejor. Voy a aprovechar para meterme y refrescarme en este lugar. El agua está súper tranquila, deliciosa. Está perfecta para poder mostrarles, de verdad, sentir la arena. De hecho, la arena me parece curioso porque no es tan suave. Ya cuando vas entrando, ahí sí está súper suave. Como delicioso sentir la arena en los pies. Y además no está tan hondo, está súper bajito, la verdad. Miren esto, delicioso.
Ay, Dios, qué rico. Esto es lo que yo me merezco, amigos. Estas son las pruebas que me gusta hacerles. Estos son los videos que me gusta hacerles. Mentira, yo todo lo disfruto muchísimo, pero el mar lo disfruto más. No sé a ustedes qué les parece esta playa. La tranquilidad, tener quien te atienda, comida, bebidas, hasta donde jueguen tus hijos. El ingreso pues no cuesta nada, solamente es lo que tú consumas. Vamos a chismosear la carta ahorita más adelante. Pero quiero saber qué opinan ustedes de esta playa. ¿Positiva? ¿Les gusta? Personalmente me gusta porque es privadita, porque, bueno, todo lo que les dije. Además acá puedo hacer actividades también. Bueno, me gusta bastante. Bueno, ahora los precios igual son similares que el anterior. Bebidas desde $3 hasta cóctel de 8, $10. La comida también 15, $18. Bueno, ya depende de lo que uno quiera pedir. Puedes pegar algo chiquitico si quieres disfrutar de ese lugar. La verdad me ha gustado un montón. Y nos despedimos de ese lugar. Me ha encantado. Le doy, yo creo que un 4 de 5. Está muy bonito, está muy bueno. Ahora nos falta el último lugar de esta zona que se puede ir a acceder. Solamente saber dónde es. Espero que les guste. Y ahí ya decidimos cuál es el lugar que gana en este top 4. De hecho, amigos, algo curioso de esta playa, y porque le dije a José, sí, tenemos que ir, es que en esta playa grabó un video musical el famoso cantante Ricardo Arjona. Ah, ¿pueden creerlo? O sea, una cosa de locos. Y dije, no, pues si ese man fue y grabó algo allá, es porque tiene que haber una belleza. Y ustedes dirán, ¿qué tan bella es? ¿De verdad da para un video musical? Y hemos llegado a la última playa, amigos, y es Palm Beach. Resulta que esta playa tiene algo especial y es que es privada también, pero normalmente la gente puede acceder, solo que depende qué tan de buenas o pues no tan de buenas esté. Esta es la entrada a la playa, lamentablemente les cuento que el día de hoy está cerrada. Como les digo, normalmente tú puedes ingresar a esa propiedad. Hay que pagar $2 para poder ingresar. Pero bueno, el día de hoy no tuvimos la suerte de que estuviera abierta la puerta. Seguro no están los dueños. La solución será, amigos, mostrarles esta playa con el dron. Así que disfrutemos de la vista de esta playa. Ya visitadas las 4 playas, amigos, quiero saber cuál les gustó a ustedes, por cuál van a votar. Playa número 1, Playa Virgen, playa pública. Playa número 2, Playa Beach. Playa número 3, Turcos Bay. Playa número 4, Palm Beach. ¿Cuál para ustedes es la mejor playa? La verdad, para mí fue la número 1, indiscutiblemente. Me mató, me encantó. Así sea Playa Virgen, no haya nada mejor. O sea, está increíble para mí ese lugar. Espero pues que siga conservándose de esa manera. Como les dije, se ganó un premio y todo la municipalidad por ese espacio tan increíble que tienen, por cuidarlo de una manera bastante, bastante fuerte. No siendo más, hasta aquí ha llegado el video del día de hoy. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. Espero que hayan conocido nuevos lugares de lo que es la isla Roatán, un espacio de verdad increíble. Por lo que recuerden regalarme un like si les gustó el video, comentar, compartir y muy, muy importante, suscribirse al canal, amigos. Es gratis y me apoyarían un montón. Así que nos vemos en un próximo video por este bello, bello país. Un beso enorme.